Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el gran delegado regional del gran maestro de la masonería de nuestro país, Lorenzo Sotomayor Torreblanca, desde la terraza aquí del bar Galeón del Hotel Gavina, del remodelado Hotel Gavina. Lorenzo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Reinaldo, a tu disposición. Queremos saber un poco, partir con el tema de la masonería en nuestra región. Sabemos que juegan un rol importante, relevante, y de alguna manera la visión que tienen ustedes de esta región que tiene tanta historia, ¿cierto?, que ha crecido y se ha desarrollado en forma tan vertiginosa durante los últimos años. Ustedes tienen mucho que decir. Bueno, quisiéramos tener mucho más que decir, pero lo cierto es que por razones que no conozco ha estado sumergida en situaciones en donde no debió estar. Creo que los integrantes de la orden no pueden abstenerse ni abstraerse de la realidad local, nacional y mundial, y por lo tanto deben ser líderes de opinión en sus propias especialidades. Los talleres a lo largo del país, las logias o talleres, como quieran llamarlo. Aquí hay cuatro. Sí, hay cuatro. Tienen gente de todas las especialidades, de todos los oficios, de todas las disciplinas. Por lo tanto, la obligación de cada cual es estar presente, liderar. Además tienen fama porque son muy estudiosos, entiendo, ¿cierto? Bueno, se reúnen a estudiar, a ver los temas. Así es. ¿Sí? Se supone que somos muy estudiosos. Bueno, ¿y qué pasa en la región? ¿Sientes tú que la presencia de la masonería es relevante o le falta, digamos, jugar un rol más? Me gustaría más que gravitara más. ¿Sí? Y la idea es que gravitemos más. La idea es que participemos más. De manera que no se extrañen los miembros de la orden si me ven en Iquique Televisión hoy día. Ya. Pero esa es la idea. Ya. De enfrentar la realidad. Hay todo un tema, no sé si son mitos o no, pero que algunas personas no asumen, digamos, su condición, ¿cierto?, de pertenecer a una logia. Así es. Y no sé por qué eso, porque el resto de la gente dice, pertenezco, ¿no?, a tal o cual cosa, a tal o cual religión, no sé. No veo que tenga de malo decir. No tiene nada de malo. ¿No? No, por el contrario, en lo personal es un crecimiento permanente. Si uno es estudioso, como tú lo señalabas, debería generarse en cada cual un crecimiento permanente. Y ese crecimiento no es válido para mí si no lo entrego, si no lo aporto en el entorno inmediato, con los jóvenes, con la comunidad. De manera que no veo la razón hoy día del temor. Ayer sí, cuando eran cremados, ayer cuando eran cuestionados por una u otra razón, se mintió tanto en nombre de la fe. Y eso nos afectó a todos. Y después los regímenes totalitarios también afectaron enormemente a los talleres. No nos quedemos en Chile, vayámonos a España, 3.500 fusilados por pertenecer a la orden. No es un número menor. Hay grandes líderes de opinión, ¿cierto?, que son y pertenecen a la masonería. De hecho, tú eres gran delegado regional del gran maestro Luis Rivero, ¿cierto?, a quien tuvimos el privilegio de entrevistar en alguna oportunidad. Así es. Es rector de la Universidad de Chile. Un hombre, cierto, de un gran prestigio intelectual. Vamos al tema ya más de región, digamos. ¿Cómo ven ustedes la región en la situación en que está hoy? Yo te decía, una región que se ha desarrollado, crecido mucho, no sé si se ha desarrollado, pero ha crecido harto, y tiene hartos problemas el día de hoy. Yo creo que la región ha crecido una enormidad. Me gustaría verla más floreciente. Me gustaría que se tomaran las medidas pertinentes para evitar, por ejemplo, que esta ventana al mundo, que es el vivir en un puerto, nos traiga tantas cosas que son indeseables. Tanto extranjero sin que constituyan un aporte. Tanta prostitución, tanta droga, ese tipo de situaciones quisiéramos verla lejos. Que se ha abierto demasiado, digamos, las puertas a la... Mi opinión es que se ha abierto demasiado. Ya. Pero es mi opinión. Ya. Ha habido, digamos, una puerta ancha un poco sin cortapisas. Sin cortapisas. Yo creo que el extranjero es bienvenido cuando viene a hacer un aporte. Pero cuando no, tenemos gente de casa.
que requiere. ¿Qué pasa con los migrantes que no son extranjeros, que son nacionales, que han venido al boom de la minería, ¿cierto? Que se han venido a algunos a quedar y otros vienen de paso solamente, vienen a la empresa, trabajan y retornan nuevamente al centro del país? Hay también ahí todo un tema de esta visión de paso, digamos, de no echar raíces, de no involucrarse, digamos, a lo mejor con la región, ¿cierto? Y después volver al lugar de donde provienen. Eso también es un problema, digamos, pero eso, para esta región. Ha sido el manejo económico de las empresas que han ideado el sistema de 7x7, 10x10, de manera que la persona está en el campamento los 7 días, en la faena. No está en Iquique. Conoce el aeropuerto de Iquique y su ciudad de origen. Rara vez está en la ciudad. Pero eso es un sistema ideado para evitarse grandes complicaciones. Hay algunas empresas que aquí han edificado poblaciones realmente estupendas. Bien por ellos y mejor por nosotros. Pero la legislación, todos los decretos que se originaron para permitir que hubiera inversión extranjera, también permitieron ese tipo de garantías que no son del todo buenas. Me gustaría más que hubieran aquí familias residentes de la gente que trabaja en la minería y mientras dura el proyecto está aquí, pero ojalá que se quedaran aquí como fue en el tiempo de las salitreras y otros. ¿Tú sientes que ese es un problema, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos años? Yo creo que sí. Tú ves la gente del salitre, está aquí, se quedó aquí. Y ha sido generadora de grandes proyectos, de grandes iniciativas, le dio vida a la ciudad por largos años. Hoy día, junto al cobre, hay 15 otros elementos que necesitamos desarrollar, pero necesitamos energía, más energía. ¿Qué pasa con eso? Tú has trabajado en el tema, ¿cierto? Se me olvidó a mí comentar al principio del programa. Tú eres periodista, pero además has estudiado ingeniería en metalurgia y has trabajado muchos años en ingeniería, digamos, en mina, y sabes perfectamente, hay un potencial, digamos, que no se ha desarrollado. Hay un potencial tremendo. Según el gerente técnico de Sonami, por ejemplo, China necesita trasladar 220 millones de habitantes desde el campo a las ciudades en los próximos 12 años. 220 millones de habitantes. Hasta hace un tiempo, ellos consumían 1.980.000 toneladas de cobre. Consumían, compraban. Y eso ha derivado a los 9.800.000 toneladas el año 2012. Y va a requerir cada año 650.000 toneladas más. Ya, estamos hablando de una minera como escondida, más o menos. Bastante más de lo que produce. Ya. Entonces, desarrollo, futuro hay. O capacidad de generarla, pero la energía hay que producirla ya. Y tenemos situaciones de desarrollo que ejercerlas en breve. A mí me parece que no hay un matrimonio feliz entre la industria en general y las universidades. No hay una situación donde puedan estudiarse programas de desarrollo regional, cada cual con sus especialidades. Cada uno va por su lado, digamos. Por su lado. Yo creo que la que más ha hecho en eso es la Universidad de Atacama, que se ha especializado en minería. Desarrolló un proyecto de la Escuela de Leyes, pero asociadas a la minería, para estudiar recursos hídricos, todo lo que sea subsuelo. Entonces, pero las universidades se han diversificado en carreras y no se han especializado en alguna de ellas. Y yo creo que eso lo hemos desaprovechado. Entonces, tenemos falta un hilo conductor. Tenemos un potencial importante aquí en el ámbito de la energía renovable no convencional, digamos, energía solar, energía, bueno, ¿cierto? Hay varios megawatts que se están produciendo en la región con el sistema de energía solar, pero es insuficiente, es caro e insuficiente, y eso puede potenciarse más, debería ampliarse para que seamos autosustentables en el tiempo. La capacidad de generación de energía nos asegura hoy día la energía domiciliaria, pero no para los proyectos
como de la minería, por ejemplo, y otros que requieren de una capacidad de producción mayor. ¿Esa se va a generar? Sí, en el tiempo. No podemos seguir dependiendo de las lluvias para la generación en la zona central-sur. Se ha hablado en el ámbito, ¿cierto?, de la minería a futuro, del tema del litio, por ejemplo. No sé hasta qué punto eso, por ejemplo, ha sido asumido por esta región como un potencial de desarrollo. El litio, yo, hasta donde tengo información, se ha desarrollado bastante bien, pero tiene que ir creciendo en forma escalonada. En la empresa donde yo trabajé hace varios años, en ACF Minera, se hicieron algunos estudios menores con buenos resultados y han ido creciendo en forma paulatina, pero permanente. Y han desarrollado en Antofagasta, en Algorta y otros sectores, algunos puntos interesantes para este proyecto de litio, sales de litio, carbonatos de litio y cosas por el estilo. ¿Ya hay profesionales en nuestro país que tengan el expertise para desarrollar estos proyectos? Yo tengo la impresión que las ingenierías de la Chile, de la USACH, de Antofagasta, de Atacama, tienen entre la variedad de la ingeniería de minas esas especialidades. El metalurgista tiene que entrar en ellas para especializarse luego. Es como el médico que primero es médico general, ya, y después se entra a un campo. Claro, ya. Claro. Pero en la región, por ejemplo, ¿cómo estuvo el tema? A mí me gustaría que fuera más rápido, pero es un potencial interesante. Nosotros trabajamos en yodo. Partimos desarrollando, produciendo yodo a partir de las tortas del ripio, y luego comenzamos a faenar caliche y nos dio una proyección interesante. Cuando yo ingresé producía 9 toneladas, cuando me fui 180 toneladas mensuales. ¿Eso en qué empresa, perdón? En ACF Minera. ACF Minera. De la familia de Urriticoechea. Ah, ya, sí. De don Carlos de Urriticoechea, Luis de Urriticoechea. Una familia muy, digamos, famosa acá en nuestra región. Bueno, pero ellos invirtieron en estudios. Hicieron largos proyectos y le fue bastante bien. De manera que las capacidades están. Ah, ok. Vamos a hacer un alto acá, Lorenzo, en nuestro programa. Estamos en Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, conversando con el gran delegado regional del gran maestro de la masonería, Luis Riveros, Lorenzo Sotomayor Torreblanca, en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión.